de la fundación de la organización TEDIC, que trabaja en temas de derechos digitales. Como estábamos hablando hace rato de una de las noticias del año, probablemente, la liberación de Julian Assange y, bueno, Eduardo Carrillo, relacionista internacional, un experto en la materia, uno de los que más manejan la información de lo que es el activismo digital en Paraguay y en el mundo. Eduardo Carrillo, ¿estás ahí? Buen día. Buen día, Camilo, y a toda la audiencia de la Unión Hace la Fuerza. Muchísimas gracias por invitarnos. ¿Qué tal, Eduardo? Aquí estamos con David Bogado y Daniel Jara. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Bueno, Eduardo, la noticia de una de las noticias del año, probablemente la liberación de Julian Assange. Vos también estuviste siguiendo este tema. ¿Alguna apreciación que pueda hacernos y explicarle en términos sencillos la Claro. importancia de este tema y explicarlo en términos paraguayos, este tema que realmente es impresionante? Después de 7 años en prisión, en asilo político, y luego de 5 años preso, Julian Assange es libre. Total, yo diría que no es una de las noticias del año, diría que es una de las noticias de los últimos 5 años, en realidad. O sea, genera, yo creo que en términos de las personas que le queremos a Julián y que entendimos desde un inicio la importancia de su trabajo, que fue publicar información que estaba clasificada y que había llegado a sus manos y que demostraba una serie de abusos por parte de fuerzas militares en contextos de guerra o intercambios diplomáticos, incluso de candidatos políticos, y que evidenciaban una serie de malas prácticas, y que entendíamos de que esa información tenía un valor importante que sobrepasaba su categoría de clasificado y que justificaba entonces que el público accediera a tal información. Entonces, realmente que la hayan liberado, que actualmente sepamos de que mañana, después de su audiencia, creo que es a las 9 de la mañana, hoy, luego creo que es, y vuelve a Australia. Hace de que realmente estamos muy contentos, ¿verdad? O sea, yo diría de que un primer análisis, independientemente de cualquier cuestión, independientemente de la razón por la cual le están dejando ir, que es que él se declare culpable, es el festejar de que a una persona que le robaron más de 10 años de vida, entre el asilo en Ecuador, entre el momento previo al asilo, entre la prisión en Reino Unido, por lo menos a mí me pone muy contento, ¿verdad? Eduardo, decías vos, quiero meterme nomás para polemizar un poco, decías vos que las filtraciones de WikiLeaks evidenciaron malas prácticas. En realidad, lo que Claro. evidenciaron son crímenes de guerra, crímenes de Total. lesa humanidad y Por decir, cómo el poder imperial norteamericano en realidad inventó guerras para satisfacer sus propios intereses geopolíticos. Y esto, claro. hasta antes de WikiLeaks, muchos atribuían a No que era un existía. discurso ideológico, y acá se comprobó que existe realmente esto. Claro, estamos hablando de conflictos en el marco de la guerra en Irak y Afganistán, ¿verdad? Dos de las guerras más abusivas de los últimos tiempos y que han generado toda una desestabilidad en la región, del Medio Oriente, que al día de hoy se sigue sintiendo en distintos países, porque tuvo un efecto derrame gigantesco, evidentemente, ¿verdad? O sea, yo creo que WikiLeaks era el ejemplo, y es uno de los ejemplos, porque todavía genera información, ¿verdad? O sea, está activo de alguna manera, no obviamente al nivel que estaba previo a este conflicto con Julián, pero independientemente a eso, demostró el valor de justamente publicar información y de contar con una red de informantes que mandaban voluntariamente información con miras a que el público conozca qué es lo que ocurre en el mundo realmente, ¿verdad? Y por eso, digamos, de que para polemizar todavía un poco más, yo lo que diría es, desde un punto de vista también del logro, ¿verdad? O sea, independientemente a que Julian Assange está saliendo libre ahora, lo que muchos expertos estaban diciendo, y ahí le cito un poco a la Electronic Frontier Foundation, es decir, de que, claro, esta es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos logra como un juicio dentro de este Espionage Act, la ley del espionaje, cuando realmente lo que juzgó fueron actos de periodismo, ¿verdad? O sea, que era el argumento que Julian Assange tenía desde el comienzo, ¿verdad? Que él estaba amparado por la primera enmienda, y que justamente por eso tenía el derecho a poder publicar toda esa información por el interés público que tenía el contenido de las mismas, que era que la gente supiera. Entonces, yo creo que
muy felices de alguna manera por una cuestión de darle la libertad a un hombre que ha realmente sufrido bastante el peso del poder, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también hay que preguntarse qué tipo de precedentes se generan a partir de ahora con este propio término de juicio y este precedente, ¿verdad? Recordemos que Julián estuvo en la embajada de Ecuador en Londres. Estuvo en un 3x2, una habitación absolutamente cerrada, casi como una cárcel, pero en una embajada, en condiciones de prisión bastante cuestionables, luego desde que Ecuador dejó de darle la protección en la embajada, se fue a la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, estuvo 5 años preso. Y lo que a mí me llama también la atención es que, siendo él, Julián, un ciudadano australiano, él estaba siendo juzgado por la ley estadounidense de espionaje de 1915, una cosa así, 18 cargos, con los cuales iba a sumar 175 años de prisión por hacer básicamente periodismo. Sí, ese es el precedente terrible realmente, ¿verdad? De que muchísimos expertos, muchísimas asociaciones argumentaban de que efectivamente él ejercía periodismo, por ende no era el caso a aplicarle esa ley que se le estaba aplicando para juzgarle. Y en relación a lo otro, bueno, claro, yo lo que asumo es de que los abogados nos dirán un poco más seguramente, pero como era información que hacía que tenía relación con Estados Unidos, entonces por eso es de que, independientemente de la nacionalidad, se le hace ese juzgamiento, vamos a decir. Eduardo, yo te diría, solamente bueno, para que el público sepa nomás, Julian Assange estuvo 5 años en una prisión en Inglaterra, en la cual 23 horas al día estaba encerrado en un cuarto que no me acuerdo las dimensiones, no podía interactuar con nadie y lo único que tenía era el derecho a salir 1 hora al día para hacer ejercicio. 5 años estuvo este hombre de esta manera, cuando ha hecho un enorme servicio al derecho a la información de las personas. Eduardo, te consulto ya para ir cerrando. ¿Cuál sería ya el futuro próximo de Julián? ¿Qué va a ser cuál sería una predicción o un comentario de qué va a ser de su vida después de este calvario que estuvo atravesando? Y si hay alguna, si TEDx se comunica con Julián y manda un saludo para Paraguay, una cosa así, porque también tuvimos mucha gente, muchos periodistas, mucha gente estuvo hinchando por él. Hoy sí o sí sale un mensajito desde TEDx, así que estén atentos a las redes, pero en términos concretos, ¿verdad? Yo creo que en este tipo de situaciones entra un momento muy reflexivo inicial de la persona, y sobre esto seguramente una vez como en esas fichas decidirá qué hacer, ¿verdad? Bueno, yo creo que probablemente el Edward Snowden y un camino similar después cuando recibió el refugio de él, un tiempo como que se tomó un tiempo de reflexión y sobre eso fue decidiendo generar su activismo a través de redes, seguir publicando información, ¿verdad? O sea, es muy difícil, yo creo, renunciar a ese tipo de compromisos, pero claro, cada cosa a su tiempo, ¿verdad? Ahora yo creo que él está cerrando este ciclo, queriendo volver a su país y sobre eso definir qué hacer, ¿verdad? Cuando se sienta un poco más protegido también, ¿verdad? Perfecto, Eduardo. Eduardo Carrillo, codirector ejecutivo de TEDIC. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes. A las órdenes. Chao, chao. El proceso en contra de Julian Assange empieza con una